Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería, a mediana cercanía, a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que seguí como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humarera tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté. Y cuando a Nelia le traté de la situación modorra, me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguía a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera. Pero sigo de carrera, con el gado me encontré. Y cuando lo saludé, como que era tempranito, me dijo, para que tome café, que el gago que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, para traerle a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, ay, cuidado, que este temprano todavía, ya verá con la alegría que aquí se hierve liviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía, y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín, y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche. Me dijo, que te aproveche, y con gracias le pagué.